Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Estamos ya? Vamos, como cada lunes y jueves, pero ya llevamos dos semanas, que es el martes y el jueves. Bueno, como cada dos veces a la semana, vamos a dar los datos de la evolución de la epidemia y luego responderemos a las preguntas que consideren. El otro día me preguntaban si la tendencia que estamos observando es consistente, es sólida. Yo no me atrevía a ser muy, muy optimista en cuanto a la tendencia aparentemente de estabilización que estábamos observando, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días en los que se ha estabilizado la incidencia a 14 días. Saben que es un dato que recoge las cifras de casos de los últimos 14 días y, por lo tanto, es más estable que lo que observamos día a día. Pero sí que parece que se está estabilizando en torno a los 524 o 25 casos por cada 100.000 habitantes. Y si observamos a la incidencia diaria, sí que vemos que hay una clara estabilización en los últimos días. No sabemos si se va a mantener. Esperemos que sí. Yo creo que con el esfuerzo que estamos realizando todo conseguiremos bajarla lo suficiente como para estar en una situación mucho más favorable que la que estamos ahora. Ya saben que una cifra de 500 casos por 100.000 habitantes es muy por encima de lo deseable. Los parámetros que se utilizan como de riesgo son ya 60 casos por 100.000. Ahora mismo estamos en casi 10 veces esa cifra y tendríamos como mínimo que empezar a tener una incidencia por debajo de los 250-200 para empezar a pensar que estamos en situaciones que pueden permitir alguna modificación importante de algunas normas. No voy a decir que vayamos muy favorablemente, pero desde luego sí que estos datos nos incitan a pensar que podemos estar en una fase de estabilización, remisión, que sería muy bueno. De todas formas, como también saben todos, el impacto en las UCIs y en la letalidad no se va a observar hasta dentro de unos días. Seguimos teniendo 1.209 casos, algo por encima de los 1.000 fallecidos en periodos de 7 días, y el impacto de esta estabilización, descenso en la letalidad, lo empezaremos a observar probablemente en los próximos pocos días. De todas formas, hay que ser prudentes en la interpretación de esta información porque, como saben, puede cambiar rápidamente de día a día. En la ocupación de las UCIs y las camas de hospitalización seguimos manteniéndonos en cifras similares a las de los días previos, alrededor del 17% en camas de hospitalización y alrededor del 31% en camas de UCIs. Entendemos que en los próximos días, al igual que la letalidad, se empezará a observar si se mantiene esta tendencia de estabilización o descendente en la transmisión, un descenso progresivo, pero siempre muy lento, de la ocupación de UCIs y de la letalidad. Al margen de eso, no hay muchos datos de mucho interés. Sí que es cierto que España, a nivel europeo, ahora mismo está con unas incidencias por debajo de la mayor parte de los grandes países europeos. Ahora mismo debemos ocupar, en cuanto a incidencia acumulada, el puesto número 15 o 16 de todos los países de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que seguimos estando en una situación complicada, 525-24 a día de hoy, por 100.000 habitantes en 14 días siguen siendo incidencias muy, muy altas. Y además son incidencias que, pese a que se estabilicen, no nos permiten pensar que en caso de que se vuelvan a incrementar la transmisión tengamos capacidad suficiente de reacción, porque una duplicación, una multiplicación por 1,5 de estos casos sería ya demasiado para nuestro sistema sanitario. Sí que es cierto que en esta línea, y de acuerdo a los datos que acabamos de dar, las R, el número de reproducción, que todos entendemos ya lo que es, reflejan exactamente lo que acabo de comentar. Tenemos una R ahora mismo a nivel nacional de 0,99, con variabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. El máximo es de 1,07, muy cercana al 1. Y la comunidad autónoma que tiene una R más pequeña, más baja, es de 0,90, por debajo de 1. Hay más o menos la mitad por encima que por debajo, y estos datos reflejan simplemente la evolución que hemos estado comentando ahora mismo. Es cierto que los cálculos de estas R son calculados hace unos días para evitar la variabilidad de los últimos días, que siempre puede introducir algún sesgo en la evolución de este número de reproducción.
Y al margen de eso, sí que creo que es interesante comentar algunas de las informaciones que han surgido este fin de semana. Creo que todos han oído hablar de la noticia que ha sacado la farmacéutica Pfizer, que está desarrollando una vacuna junto a una empresa de investigación que se llama BioNTech, en la que daban un dato de eficacia posible de esta vacuna del 90% en un análisis intermedio del proceso de ensayo clínico que están siguiendo para poder valorar la eficacia de esta vacuna. Es un dato muy, muy favorable, es un dato que nos invita al optimismo, pero debemos de tener un poquito de cuidado a la hora de valorarlo. Es un análisis preliminar, un análisis intermedio. Tenemos que esperar a que se cubra todo el proceso del estudio. El estudio está pensado para tener una precisión suficiente con un total de, si no recuerdo mal, 164 casos que se produzcan en los dos grupos, tanto en el que recibe la vacuna como en el que recibe un placebo en lugar de la vacuna. Ahora mismo el análisis se ha realizado con 94 casos y, por lo tanto, aunque los resultados actuales son muy favorables, podrían variar tanto hacia arriba como marginalmente hacia abajo según lo que suceda en los próximos días con el siguiente análisis. En todo caso, son resultados muy favorables. Nos falta por conocer los intervalos de confianza alrededor de ese 90% para saber cuál sería la eficacia mínima esperada de la vacuna, pero desde luego sí que parece que estaría por encima del 70%, que es la eficacia mínima que nos interesa que tenga para garantizar que tiene el máximo impacto necesario para controlar la epidemia. Aunque tuviera menor eficacia nos serviría, pero obviamente sería un poquito menos interesante. En todo caso, los datos son muy esperanzadores. Yo creo que tenemos que congratularnos por ello. Y simplemente quería comentarlo para que veamos que hemos tenido rebrotes en toda Europa, ha habido rebrotes en Estados Unidos, lo cual es una situación mala, obviamente, para la población y para la evolución de la epidemia. Pero si queremos ver un pequeño lado positivo, es que al incrementarse la incidencia se han incrementado el número de casos esperados y, por lo tanto, los ensayos clínicos, los estudios de las vacunas pueden obtener resultados quizás un poquito antes. Y eso, obviamente, va en favor de una vacuna que, a lo mejor, en lugar de al final, que en enero, febrero, como se venía hablando últimamente, quizás podamos llegar a tenerlo un poquito antes. Y nada más, si quieren hacer preguntas. Pues sí, buenas tardes. Comenzamos el turno de preguntas. Como saben, atendiendo a la normativa que está ahora mismo vigente, solemos tener aquí en la sala de forma presencial a 5 medios de comunicación, que hoy son Datadista, Es Radio, El Diario, El Confidencial y La Sexta. Así que comenzamos. Hola, buenas tardes. Mire, no entiendo una cosa cuando dice que estamos en estabilización. Hoy hace 15 días que entró en vigor el estado de alarma. Cogiendo los datos de incidencia acumulada del día 26 de octubre y comparándolos con los del día de hoy, me salen que casi todas las comunidades autónomas, menos Madrid y Navarra, tienen una variación porcentual de la incidencia acumulada por encima. O sea, ha subido. De hecho, tenemos a Ceuta, que está cerca del 100%, Murcia el 83%, Cantabria el 70%, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Andalucía, por encima del 50% de variación porcentual de la incidencia acumulada entre ese día y el día de hoy. No sé si las medidas del estado de alarma han funcionado. Mañana es la interterritorial. No sé si hay comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que están diciendo que van a pedir medidas más duras. No sé si ha funcionado desde el punto de vista epidemiológico las medidas que se han tomado desde entonces. Gracias. Bueno, lo que ha definido es claramente el momento pico de transmisión en el que obviamente se empezó a estabilizar y a descender. El pico de transmisión, si no me equivoco al hacer la observación de la curva, fue aproximadamente el día 25, 26, quizás el 24 de octubre. Fue, por lo tanto, el momento en el que, en principio, las medidas tuvieron que empezar a tener algún impacto y se observa 10-15 días más tarde. Es lo que observamos en las dos últimas semanas. En las dos últimas semanas no ha habido ni un solo día que haya superado ese pico máximo del día 24-25 de,
de octubre y progresivamente ha ido descendiendo de forma muy suave. La primera semana se estabilizó en una especie de meseta un poquito por debajo de ese pico y la siguiente semana, que es la semana pasada, sí que se nota un leve descenso, pero que tenemos que tener cuidado por si acaso hubiera algún retraso de unos poquitos días. Por lo tanto, yo ahora mismo plantearía que se ha estabilizado, quizás podría o no haber ese posible descenso y sí que observamos un descenso, pero por supuesto, si valoramos a plazos cortos, las incidencias diarias pueden no cambiar tanto. Las incidencias diarias se han mantenido relativamente estables, por lo tanto, no ha podido haber un descenso importante. Lo que sí que ha habido es una estabilización que, si lo contabilizamos a 14 días en los que íbamos hacia arriba, ahora mismo se mantiene estabilizada. En todo caso, tenemos que seguir siendo muy prudentes porque lo cierto es que en cualquier momento podría cambiar. Ahora mismo, si valoramos la evolución de la incidencia a 14 días, que aparece en el informe que se publica en el Ministerio, tenemos 13 de las 19 comunidades y ciudades autónomas que están o estabilizadas o en descenso y el resto están en un ligero ascenso. Sí que es cierto que las que están ahora mismo en ascenso son las que tienen unas incidencias menores. Son con las comunidades autónomas que hasta ahora han tenido menor número de casos, menor incidencia y, por lo tanto, tienen todavía un pequeño margen de ascenso. Pero lo cierto es que siguen estando también, aunque estén muy por debajo de las otras, con incidencias altas. Si vamos por provincias y territorios, porque ya saben que las islas las contabilizamos individualmente, hay 42 de los 60 territorios en los que la incidencia está o estabilizada o con un ligero descenso. Son datos que nos invitan a pensar que se está consiguiendo, pero tenemos que ser todavía muy prudentes. El impacto real de las medidas, si se aplican el día, no recuerdo qué día se aplicaron, lo acaba de decir usted, la verdad es que no lo recuerdo, pero sí que es cierto que las medidas primero se tienen que aplicar bien, y a partir de ahí tenemos que empezar a contar días. Y los días, sabemos que el mínimo tiene que ser alrededor de un periodo de incubación. Sí que es cierto que se puede empezar a observar un posible efecto a partir de los 7 u 8 días, pero lo cierto es que hasta los 14, 15 días no empezaremos a observar un efecto de mucho mayor impacto. No quiere decir que lo vaya a ser, tenemos que ser cautos, pero sí que da la sensación que estamos en una situación de estabilización. Hola, buenas tardes. Darío Ojeda, del Confidencial. Quería volver a insistir en este tema. Al principio ha dicho, si no lo he entendido mal, ha puesto la cifra de los 250-200 casos por 100.000 habitantes como objetivo del que bajar para pensar en modificaciones importantes de algunas normas. Entiendo que las normas que están vigentes ahora con el estado de alarma. Entiendo que eso es lo que usted recomienda, que no se levanten las normas que tenemos ahora mismo hasta que se alcancen esos niveles de incidencia. No, ahora mismo tenemos una posibilidad de flexibilizar las normas, que las de estado de alarma son realmente muy importantes y muy restrictivas. Pero lo que tenemos que hacer es ir evaluando permanentemente la evolución en los diferentes territorios. Y de diferentes territorios puede ser comunidad autónoma, provincia, municipio, incluso cualquier otro territorio que establezca la comunidad autónoma. Tiene que ser un proceso de evaluación constante, lo que vaya indicando la situación de cada uno de ellos y a partir de ahí la comunidad autónoma tiene que definir cuáles son las normas que mejor aplican a cada situación. Sabemos por los documentos que están publicados y aprobados por el Consejo Interterritorial, mejor en el orden al revés, aprobados por el Consejo Interterritorial y posteriormente publicados, en ellos se indican, en el documento de actuaciones ante posibles incrementos de transmisión, se especifican las propuestas de acción que se pueden aplicar en cada nivel de alerta. Y lo que debemos de hacer ahora mismo, las comunidades, nosotros y de forma permanente, es una evaluación de cada uno de estos territorios, de forma que podamos valorar cuál es el nivel de alerta en el que se encuentra y qué normas serían potencialmente aplicables. Todos sabemos que cuanto más restrictivas sean, mayor impacto en el control de la epidemia, pero todos sabemos también que cuanto más restrictivas sean, mayor impacto social y económico. Por lo tanto, se tiene que llegar a una valoración lo más correcta posible de la situación y aplicar en cada situación las medidas más adecuadas. Buenas tardes, señor Simón. Sara Becerro, de Es Radio. Hoy tengo varias cuestiones que plantearle en materia de datos. Me gustaría ser lo más precisa posible.
En primer lugar, la actualización de la base de datos que es la que elaboró el Ministerio ampliaba ese sistema de recuento al 1 de enero. El 28 de enero, por el contrario, el ministro Salvadorilla confirmó que no se había detectado hasta la fecha ningún caso de coronavirus en el país. Sin embargo, los nuevos datos que hemos visto con esta nueva contabilización marca casi 70 infectados por coronavirus en enero mediante test. Me gustaría saber si podría confirmarnos estos datos gracias a este nuevo recuento. En segundo lugar, también hemos visto que los servicios funerarios, a través tanto del INE como del MOMO, gracias a los partes de defunción, que los servicios funerarios tienen acceso a los mismos partes, cifran en más de 60.000 personas fallecidas directamente por coronavirus en España, mientras que el Gobierno lo cifra en 38.000. Nos gustaría saber, según el Ministerio de Sanidad, ¿de qué fallecieron esas casi 22.000 personas que no se registra como muertes oficiales? Y, por último, también antes mencionábamos ese sistema de contabilización, ese cambio que hubo la semana pasada tanto en contagios como en fallecidos por COVID, y se registraban hasta la semana pasada unas 200, 250 personas casi al día de media en fallecidos, mientras que ahora registramos unos 350, que son casi 100 más. Solo por saber, me gustaría si este aumento se debe a esa nueva contabilización, ese nuevo sistema, o, sin embargo, a que la mortalidad en este país ha aumentado. Muchas gracias. Bueno, las preguntas son interesantes, pero lo siento, muy precisa no ha sido. Lo cierto es que los datos que se han dado hoy y que han mencionado, que reflejan casos que se pudieron diagnosticar en enero, ya estaban disponibles desde el día 16 de junio, si no me equivoco, cuando se hizo la primera actualización de la base de datos. No son datos que se han publicado ahora mismo nuevos. Sí que es cierto que hubo algunos casos que tuvieron síntomas en enero, antes de tal primer caso, pero que no fueron diagnosticados hasta mucho más tarde. Son personas que tenían cuadros compatibles con coronavirus, no se diagnosticaron de coronavirus porque no había ni siquiera pruebas disponibles a principios de enero en ninguna parte del mundo, y una vez que se tuvieron las pruebas o los kits diagnósticos, los médicos que los habían tratado, un cuadro de neumonía atípico, extraño, que no sabían diagnosticar, como tenían muestras disponibles, los diagnosticaron a posteriori. Eso es una parte de razón por la que se hizo esta situación. Otros fueron personas que podían estar ingresadas antes, que fueron diagnosticadas, aunque no se hubieran curado todavía, fueron diagnosticadas posteriormente una vez que hubo disponibilidad de kits, incluso aunque todavía estuvieran hospitalizadas. Por lo tanto, son datos que ya estaban disponibles desde el 16 de enero. Sabemos que son un total de 81 personas que fueron diagnosticadas en enero, de las cuales varias de ellas las conocíamos, algunas de ellas las conocíamos ya en marzo y abril, porque fueron claramente diagnosticadas. Hubo una persona que había venido de Nepal, si no recuerdo mal, hubo nuestro primer caso en La Gomera y hubo algunos otros que posteriormente se fueron diagnosticando. No tiene nada de extraño cuando los médicos no son capaces de hacer un diagnóstico etiológico, si de pronto aparece disponibilidad de una muestra en el futuro y tienen muestras disponibles, perdón, un kit diagnóstico en el futuro y tienen muestras disponibles de estos pacientes, se hayan fallecido o no hayan fallecido, la posibilidad de hacer estas pruebas. Es lo que se hizo en junio y los datos están ahí desde junio. No tiene nada que ver. Sí, se diagnostican con posterioridad. De hecho, algunos de ellos se van a diagnosticar incluso en marzo o en abril, habiendo tenido su cuadro clínico en el mes de enero, cuando los servicios tenían ya acceso a pruebas diagnósticas. Por lo tanto, son cosas que pasan constantemente. Una vez que por ejemplo, recuerdo ahora mismo, si alguno de ustedes está familiarizado con el MERS coronavirus, el coronavirus del Oriente Próximo, los primeros casos del coronavirus del Oriente Próximo fueron diagnosticados en pacientes de febrero del año 2012, si no recuerdo mal, pero se diagnosticaron en octubre de ese año, una vez que se identificó el virus y se hizo diagnóstico a muestras que se tenían guardadas en los laboratorios de aquellos virus. Esto es una cosa que sucede con mucha frecuencia en biología. Son 81 personas y lo hemos sabido a posteriori. Algunos de ellos se detectaron incluso haciendo el rastreo a priori de casos conocidos a principios de febrero. Al hacer la investigación se fueron detectando y de algunos de ellos se consiguieron muestras y se hicieron este tipo de análisis. Por lo tanto, yo creo que simplemente ya estaba disponible desde junio y simplemente lo que se ha hecho es actualizar, que ni siquiera se han actualizado esos datos, si no recuerdo mal. En cuanto a las funerarias,
No he mirado los datos de funerarias últimamente. No sé cuántos fallecidos han podido registrar desde marzo hasta ahora. Desde luego habrán registrado bastantes más de los que se han muerto por coronavirus, porque la gente no se muere solo de coronavirus. Y, por lo tanto, esos 22.000 extra que usted menciona, entiendo que habrá una parte que se han podido o no morir por coronavirus, pero, desde luego, si se han muerto por coronavirus, no han sido notificados como casos confirmados de coronavirus, aunque han podido morirse algunos por esta razón, y otros habrán muerto por cualquier otra causa, como habitualmente sucede en nuestro país. En nuestro país se vienen a fallecer, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero no quisiera equivocarme, me parece que son como 600, 700 personas al día, no estoy seguro, pero es un número determinado que, obviamente, haya o no coronavirus, van a seguir falleciendo, y obviamente si las funerarias los cuentan todos, entrarán ahí. Si han contado únicamente lo que ellos consideran como coronavirus, en las estadísticas que nosotros damos entran aquellos que tienen un diagnóstico de coronavirus. Los que tienen sintomatología compatible, que puede figurar o no, pero no tienen un diagnóstico de coronavirus, nosotros probablemente no los incluiremos. Y luego, las cifras de fallecidos, es posible que sigan subiendo todavía unos días. No recuerdo, estamos dando 1.200 casos en 7 días, que luego con retrasos pueden subir un poquito más, estaremos hablando de alrededor, no creo que de 300 y pico, sino más bien de 200 y pico casos por día en los últimos 7 días, una vez recuperados los retrasos de notificación. Son cifras similares a las que hemos visto en alguna semana de estos últimos meses. No es lo más habitual, sí que es cierto que al tener más casos tenemos que tener más fallecidos, y es posible que se sigan observando estas cifras durante unos días más hasta que consigamos valorar si la curva desciende o no y hayan pasado suficientes días para que aquellos que se infectan al final su desenlace sea o la recuperación o, desgraciadamente, el fallecimiento. Tendremos que esperar todavía unos días, todos sabemos que son entre 2 y 3 semanas hasta que se produce el desenlace. La hospitalización y las UCIs, es muy posible que el impacto se vea un poquito antes, pocos días antes, porque una vez que uno entra en las UCIs, desde ahí hasta el fallecimiento no pasa mucho tiempo en caso de fallecer, pero sí que pasa mucho tiempo, hasta 8, 10, 14 días, en caso de recuperarse. Las estancias de los que se recuperan en las UCIs son muy largas. Hola, buenas tardes. Belén Remache, diario.es. En primer lugar, tenía varias preguntas sobre la noticia del día, sobre la vacuna de Pfizer. El ministro ha dicho que en enero podíamos tener las primeras dosis, pero, claro, me gustaría ver si nos podía detallar un poco cómo luego empezará la vacunación, porque sí que en septiembre comentaron que ya se iba a empezar a trabajar en un registro de vacunación COVID con las comunidades, que se iba a crear un grupo de trabajo también con sociedades científicas. ¿Esto está formalizado? ¿Se está trabajando ya en esto? Y, bueno, si nos puede avanzar algo de eso, de si se va a intensificar el trabajo en el Consejo Interterritorial sobre esto, si se ha pensado dónde se va a vacunar a la gente, cómo va a ser el operativo. Por ejemplo, esta vacuna necesita muy bajas temperaturas. No sé si se ha pensado en cómo se va a conseguir la logística para esto. Bueno, detalles sobre esto. Y luego, le quería preguntar, ha comentado que, bueno, ha hablado de estabilización con cifras aún así muy altas, por encima de 500 casos de incidencia. El ministro la semana pasada pidió entre 2 y 3 semanas de tiempo para ver si funcionaban las medidas. ¿Su interpretación es que el toque de queda está funcionando cuando dice esto? Gracias. Bueno, vamos primero con la vacuna, que además es un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos. Es muy posible que tengamos vacunas para empezar a vacunar en enero. No tenemos certeza. Todos saben que las vacunas tienen que pasar un proceso de autorización que se lleva en la Agencia Europea del Medicamento y en las Agencias Nacionales de Medicamentos y Productos Sanitarios, como es nuestra agencia aquí, que ese es su nombre. Pero sí que es muy posible que en enero se pueda ya vacunar. Lo que no podremos es vacunar a todo el mundo al mismo tiempo y, por lo tanto, hay que hacer priorización de grupos y todo esto se tiene que basar tanto en los grupos vulnerables que tenemos, como en los grupos que favorecen la transmisión, como en los grupos esenciales que nos interesa reducir los riesgos de infección, etcétera. Para todo esto, para establecer esta estrategia de vacunación, incluidos todos los aspectos logísticos que mencionabas, ha establecido un grupo de trabajo
con responsables de las comunidades autónomas, expertos, que están preparando un documento que está a punto de finalizar. Cuando tengamos ese documento podremos saber exactamente cuál es la propuesta, que obviamente se tendrá que aprobar en el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial está siguiendo esto muy de cerca porque creo que a nadie se nos escapa que una vez que tengamos la vacuna la situación cambia radicalmente y, por lo tanto, es uno de los puntos importantes y fuertes en cualquier discusión de trabajo para el coronavirus. En cuanto a la logística de la vacuna, sí que es cierto que es una vacuna esta. Hay otras que tienen una logística menos complicada, pero esta, que es una de las que probablemente tendremos antes, hay que ver cómo evolucionan las otras en las próximas semanas, pero esta, que probablemente la tendremos antes, sí que tiene una logística complicada, porque en principio el virus, la vacuna, se debe mantener a menos 80 grados. Pero sí que es cierto que la empresa, la propia empresa, tiene ya preparados unos contenedores específicos para mantener la vacuna en condiciones adecuadas durante al menos 15 días y además estableció ya unos mecanismos de distribución de la vacuna adecuados para que el que se tenga que mantener a menos 80 no sea un problema grave. Sí que, por supuesto, no es una vacuna corriente. Los que la vayan a manejar tienen que conocer cómo se tiene que trabajar con ella, tienen que saber cuánto dura los contenedores que va a distribuir la empresa, tienen que saber, una vez que se ha descongelado la vacuna, cuánta gente se va a poder vacunar y durante cuánto tiempo se puede vacunar la vacuna una vez, se puede guardar la vacuna una vez descongelada, y se tiene que establecer una logística de vacunación que está trabajando este grupo de trabajo para perder el menor número posible de dosis de vacuna en el proceso. Todo esto lo está haciendo gente que tiene muchísima experiencia en la gestión de programas de vacunación. Son los que manejan habitualmente todos los programas de vacunación a nivel nacional, tanto de adultos como infantiles, y por lo tanto yo tengo plena confianza en la calidad del documento que se va a desarrollar y del que tendremos información en los próximos días, semana. Estamos trabajando ahora mismo todos los países europeos en la misma línea. España tiene su documento muy, muy avanzado y ya les digo que en breve se podrá informar, pero si no les importa, vamos a esperar a que tengamos el documento. El funcionamiento de la restricción de la movilidad nocturna. Yo prefiero llamarlo así. Bueno, yo creo que sí, está teniendo un impacto. Yo creo que, obviamente, el impacto es importante y se va a observar en los próximos días. Espero que se observe en los próximos días, pero sí que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de achacar específicamente el beneficio. Todas las medidas que hacemos van dentro de paquetes en los que se aplican varias medidas al mismo tiempo. Se aplica la restricción de la movilidad nocturna, se aplica restricción de movilidad perimetral, se aplican controles de grupos específicos de riesgo en diferentes ámbitos. Todos los hemos ido hablando en estas semanas y meses. Y, por lo tanto, es difícil achacar específicamente cuánto del beneficio es específico de cada medida. Es más, hay otro efecto conjunto de todas esas medidas que aún es más difícil de valorar, y es el hecho de que, aplicando todas estas medidas, también se modifica la forma de actuar a título personal de las personas, de cada uno de nosotros. Y eso también tiene un impacto en la transmisión, y eso es incluso más difícil de valorar. Yo tengo claro que la restricción de la movilidad nocturna ha tenido un impacto importante. Sabemos que el control de la transmisión intradomiciliario en las familias, en los convivientes, es muy difícil de controlar. Son personas que no pueden estar todo el día con la mascarilla, no pueden estar todo el día manteniendo medidas de control, pero sí que es cierto que podemos evitar que a las familias o los hogares donde hay convivientes que conviven habitualmente juntos, allí donde no ha llegado todavía porque no ha habido este intercambio entre diferentes grupos poblacionales, podemos reducir el riesgo de que llegue. Y eso es lo que se ha estado haciendo con todas estas medidas. Allí donde no se puede actuar, no podemos actuar de manera directa, pero sí que podemos actuar de manera indirecta evitando que entre. Y todo eso lo conseguimos con todas estas otras medidas. Yo creo que está teniendo un impacto importante, lo podemos ver en la evolución. Vemos que la asociación temporal, si bien no garantiza el impacto de la medida, porque eso es, ya digo, difícil de separar de otras medidas, sí que el impacto temporal o el momento en el que se empiezan a ver los efectos coinciden con la aplicación de las medidas. Se están haciendo ahora mismo modelos para poder valorar el posible impacto de cada una de estas medidas, pero certezas absolutas no tendremos.
Hola, Óscar García de La Sexta. Le quería también preguntar por alrededor de la vacuna. Primero también saber en qué punto están la vacuna española y las demás que se están que se van a distribuir en España. ¿Si habría alguna priorización y se van a, o se podrían llegar a suministrar a la vez? Y también, por último, pedirle una valoración sobre los datos de presión hospitalaria en las UCIs en las distintas comunidades. ¿Cuáles son las que más le preocupan y cuándo creen que van a mejorar la situación? Bueno, en cuanto a las vacunas, son dos aspectos diferentes. Hay un grupo de trabajo a nivel de la Unión Europea trabajando en un proyecto de compra conjunta, en un programa de compra conjunta, que está estableciendo contactos con todas las empresas que están produciendo vacunas, digamos, de inminentes, que tenemos ya muy cerca de estar disponibles, y algunas más a largo plazo. Ahora mismo este comité o este grupo de trabajo ha establecido ya contrato con varias de estas empresas y hay algunas que están en proceso el establecimiento de estos contratos para poder tener acceso a todas aquellas que puedan tener una eficacia. Puede llegar a darse la situación en la que varias vacunas estén administrándose al mismo tiempo. Es cierto que no es la situación mejor, pero es una situación que puede ayudarnos en momentos determinados. Si las vacunas tienen eficacia similar y seguridad similar, sí que se puede conseguir vacunar antes a toda la población si podemos tener acceso a varias vacunas al mismo tiempo. Ninguna vacuna va a ser capaz de fabricar suficiente para vacunar a toda la población, ni europea ni del mundo, en un plazo muy breve. Sí que va a ir suministrando progresivamente y, por lo tanto, el tener acceso a diferentes vacunas, siempre y cuando tengan una eficacia suficiente y una seguridad suficiente, que eso lo tenemos casi asegurado, por lo menos para los efectos secundarios que se pueden valorar en un ensayo clínico a gran escala, yo creo que es muy posible que sí que convivan algunas de ellas y es muy posible que tengamos que utilizarlas varias a la vez. No tenemos seguridad todavía. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa con las autorizaciones y tendremos que ver cómo se valora este aspecto. Las vacunas españolas. Hay varias vacunas españolas que están todavía en proceso de desarrollo. Varias de ellas están ya dando resultados en modelo animal. Algunas, si no me equivoco ahora mismo, creo que están incluso, no tengo los datos aquí ahora mismo, creo que están incluso ya empezando a plantear la posibilidad de los ensayos poblacionales, pero todavía están un poquito más retrasadas. Es muy posible que tengamos posibles vacunas españolas a partir del segundo trimestre, quizás al final de principios del segundo semestre del año 2021. Sí que es cierto que hay varias, si no recuerdo mal, son 8 o 10 vacunas que pueden estar ahora mismo con posibilidades de producir alguna eficacia y de que tengan un desarrollo en unos plazos relativamente cortos para lo que suelen ser el desarrollo de vacunas, pero ahora mismo ninguna de las vacunas españolas va a estar disponible para estos plazos que estamos hablando de enero, final de diciembre, enero, incluso febrero o marzo. No sé si me he dejado alguna. Sí, sobre la presión hospitalaria. Sí. La presión hospitalaria, como decía, va a tardar un poquito más que de lo que observamos en la estabilización o incluso descenso de la incidencia. Ahora mismo hay algunas comunidades que tienen un incremento importante o que tienen una ocupación importante, sobre todo en UCIs. A nivel hospitalario hay presión, pero con reduciendo la actividad programada se está consiguiendo mantener bajo control hasta cierto punto. Sí que es cierto que no es deseable reducir la actividad programada. Se ha empezado a reducir en varias comunidades en los últimos días. Esperemos que puedan reprogramarla muy rápidamente. En las UCIs, en cambio, sí que hay algunas comunidades que están claramente por encima del 40% de ocupación. Es verdad que casi todas tienen posibilidades de incrementar el número de UCIs en caso de que se considere necesario, pero eso implica también una sobrecarga sobre el personal formado que debe de atender a las UCIs, con lo cual, si se puede evitar el incrementar más de la cuenta las camas de UCI, también sería bueno. Ahora mismo hay una, en total, 8 comunidades autónomas con ocupación por encima del 40%. Esperemos, si todo va como estamos observando, que en los próximos días pueda haber una cierta reducción. No lo podemos asegurar. La evolución de la incidencia nos permitiría pensar que en pocos días podríamos empezar a ver un cierto efecto, pero hay que ser muy cauto con esta valoración.
Continuamos antes de finalizar. Como decíamos, hay 5 medios presentes en la sala, pero como cada rueda de prensa que organizamos aquí en el Ministerio de Sanidad, tenemos otros tres medios que nos envían sus preguntas por vía WhatsApp. Entonces, comenzamos con Adaya González, de EFE, plantea 2 preguntas. Dado que hay varios proyectos de vacuna en marcha, ¿qué escenario ha contemplado el Ministerio si se encuentra con varias disponibles de las financiadas por la Unión Europea, pero con distintos niveles de efectividad? ¿Se priorizará alguna? Y esta segunda pregunta que plantea, ya la ha contestado, pero bueno, la lanzamos igualmente. ¿Se ha avanzado algo en la determinación de los grupos que la recibirán antes? ¿Se va a vacunar a todos los profesionales sanitarios, incluso los que han pasado la enfermedad? ¿Se plantea la posibilidad del Ministerio de no vacunar a las personas que tengan anticuerpos? Bueno, en cuanto a los proyectos de vacuna, obviamente se priorizará la más segura y la más eficaz. Entiendo que por ese orden. Todas tienen una seguridad con lo que se puede garantizar de seguridad en los ensayos clínicos, que incluyen a muchísimas personas. Por lo tanto, salvo situaciones que requieren, que tienen incidencias mínimas de 1 por cada X millones de vacunados, para cualquier efecto secundario que pueda tener una frecuencia mínima, la seguridad está garantizada para prácticamente todas. Y a partir de ahí se tendrá que valorar la eficacia. La eficacia y el momento en el que se disponga de ellas. Si se dispone al mismo tiempo de varias de las vacunas con las que se están estableciendo contratos, por supuesto se priorizarán las más eficaces y sobre todo se priorizarán las más eficaces en los grupos que más interesa que sean eficaces. Esto lo está definiendo también el grupo de trabajo y aquí me remito de nuevo a la segunda pregunta, a lo que hemos comentado antes. El grupo de trabajo dará su informe en los próximos días. A partir de ahí podremos hablar con más certeza. Gracias. El turno ahora de Celeste López, de La Vanguardia. ¿Por qué no se utiliza como indicador de cómo va la pandemia la R? Y una segunda pregunta también de vacunas. Están trabajando en la estrategia de vacunas, pero ¿nos podrían avanzar qué criterios están proponiendo los técnicos? ¿Cuánto tiempo creen que se precisaría para que estuviera la vacuna la mayor parte de la población? Y si la vacunación implicará el fin de las mascarillas, por ejemplo. Bueno, el indicador, la R, esto es la R. Esto está disponible en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a la que se puede acceder también desde la página web del Ministerio. Es un indicador que está disponible desde marzo, abril. Sí que se sigue trabajando con la R. La R es un indicador indirecto de otras variables que están incluidas en el documento de actuaciones, pero en el cual también se menciona que la R es un indicador de interés, a no ser que valores otros 2 o 3 a partir de los cuales se puede establecer cómo evoluciona la R. Por supuesto que es importante, por supuesto que es un valor de muchísimo interés, sobre todo cuando no se tiene información sobre los otros indicadores que representan más o menos lo que representa la R. En cuanto a las vacunas, la opinión de los técnicos es la que figurará en el documento. Los mejores técnicos de vacuna de las comunidades autónomas y algunos expertos independientes están trabajando en este documento y, por lo tanto, yo creo que la opinión de los técnicos va a estar reflejada ahí. No voy a avanzar yo nada porque, entre otras cosas, aunque pueda saber de vacunas, desde luego no soy un experto en vacunas y, por lo tanto, tampoco sería sabio por mi parte el meterme en terrenos donde hay gente que sabe muchísimo más que yo. Simplemente esperar unos poquitos días. Es lo que nos toca en este momento. Y finalizamos la rueda de prensa con las preguntas de Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. Una vez conseguida la estabilización de la curva de contagios, ¿cuánto habrá que esperar para que baje la presión en las UCIs y la letalidad? Un reciente informe de investigadores españoles sostiene que existe evidencia significativa sobre la transmisión del virus por aerosoles y resalta la importancia de explicarlo a la población. En este sentido, ¿Sanidad está preparando alguna norma o indicación para lugares concurridos como el transporte público o bien otros espacios interiores? Y la tercera pregunta, ¿reutilizar mascarillas no aptas para un nuevo uso o prolongar el tiempo aconsejado en otros modelos, cuánto aumenta el riesgo de contagio? Bueno, en cuanto a la reducción de la presión de las UCIs, lo hemos comentado también varias veces. Yo creo que se tiene que esperar desde que se inicia ese posible descenso,
todavía tenemos que confirmar. Se tiene que esperar entre 2 y 3 semanas para valorar el impacto en la letalidad, desde luego, y en las UCIs poco más o menos el mismo. En la hospitalización sí que podría verse unos días antes, pero todavía tenemos que esperar este periodo. En cuanto a los aerosoles, sí, el Ministerio está preparando un documento de trabajo con los aerosoles para dar la posición no del Ministerio, sino del Ministerio, las comunidades autónomas, expertos independientes, etcétera, sobre lo que habría que hacer con los aerosoles. En todo caso, vamos a ver, no va a cambiar de forma radical ni las medidas que se tienen que aplicar ni la percepción de la transmisión de la epidemia. Sabemos que los aerosoles pueden transmitir la enfermedad desde el principio, sabemos que está ligado a situaciones concretas, sí que podría ser un poquito más de lo que se pensaba desde el principio, pero no va a cambiar radicalmente y la mayor parte de las medidas que se tienen que implementar para reducir los riesgos por aerosoles se están implementando de una u otra manera. Se pueden perfeccionar si se considera necesario y esto aparecerá en este documento que se está trabajando ahora mismo, pero tenemos que tener cuidado de no modificar la percepción de la transmisión de la pandemia cuando no hay evidencia sólida que lo justifique. Sí que hay evidencia de transmisión por aerosoles, lo sabemos, tenemos que darle el peso adecuado dentro de los diferentes mecanismos de transmisión y a partir de ahí proponer si las, o valorar si las medidas que se están aplicando son las correctas o no. En muy breve habrá un documento del Ministerio al respecto, del Ministerio con las comunidades y con los expertos. En cuanto a la reutilización de las mascarillas, vamos a ver, esto es como los medicamentos. En el medicamento viene un documento de prescripción, viene un documento que dice cómo se tiene que tomar y en la mayoría de las ocasiones, si hay dudas, se refiere al médico prescriptor para que indique si hay que hacer alguna variación en cómo utilizarlas. Las mascarillas tienen su norma de aplicación, tienen su forma de utilizarse y yo creo que simplemente hay que remitirse a ellas. Las que no son reutilizables, no son reutilizables. Las que se tienen que lavar 40 veces, se pueden lavar 40 veces. Las que se pueden lavar 20, se podrán lavar 20. Y yo creo que hay que remitirse únicamente a eso. ¿Cuánto sube el riesgo si se hace mal? Vamos a ver. Me puedo inventar una cifra si quieren, pero ni yo ni nadie la conoce. Pues muchas gracias. Damos por finalizada la rueda de prensa y nos remitimos a la cita del próximo jueves.